notado que hay muchas familias en que en los temas más básicos o en las cuestiones de educación o de conductas se encuentran un poco más perdidas, ¿eh? Pero creo que es muy importante que se expresen, que pregunten y que dialoguen con los profesionales para que puedan ayudarles un poco a orientar todas aquellas cosas que en la familia pues suponen un problema, una duda o algún inconveniente. ¿Qué queréis que os diga? Solo os puedo decir gracias, ¿no? Gracias a todos los papás, a todas las mamás que nos habéis acompañado en las dos charlas de Sevilla, tanto por la mañana como por la tarde, a todos los que nos habéis seguido en la retransmisión en directo a través de nuestra web y a todos aquellos bloggers que habéis estado retransmitiendo el evento. Muchas gracias por estar con nosotros en este tercer encuentro del Club de Padres de Laboratorio Sordesa, que esperamos os hayan sido de utilidad todos los comentarios que os hemos hecho y que disfrutéis también del encapsulamiento que vamos a hacer de los mejores momentos en nuestro canal de YouTube. Y hasta el año que viene.